ordenar la última pila de contratos. Y hay un montón de patrocinadores deseando que firmes para las carreras de la URL. He escogido lo mejor de lo mejor. Dime con quién quieres firmar. Oye, quería avisarte. Ahora que tienes un contrato con un patrocinador, para cumplirlo tienes que completar ciertos eventos. Mira los iconos X. Ahí están. Ve allí y consíguelo. Después hablamos. Oye, ¿te has enterado? Acaban de abrir el túnel a Bacon Hill. Deberías echar un vistazo. Hablamos.
Los caballos se traducen en velocidad, así que mete todos los que puedas. Este es el lugar para hacerlo. Oye, tu coche necesita más inteligencia con tanto componente nuevo, así que mejor... En la transmisión se pierde la mayor parte de la potencia. Si la mejoras, tendrás... Mejora el coche y líbrate de esa suspensión de serie. Necesitas agarre. El óxido nitroso es la nitroglicerina de las carreras. Pon un sistema debajo del capó y dale potencia adicional que te hará falta. Oye, si quieres aprovechar todo lo que puede dar el coche, tendrás que pasar algo de tiempo aquí. Dale caña al test dinámico y no dejes de dar un par de vueltas en el circuito de pruebas para optimizar la potencia. Pronto te vas a meter en lo serio, así que querrás configurar la aceleración y la velocidad punta. Modifica la cosa va así. La suspensión controla cómo responde el coche ante cambios en el terreno y ante las fuerzas centrífugas de las curvas. Los componentes de la suspensión funcionan en equipo y tienen que ajustarse para que lo hagan bien. La forma normal es ajustar las barras de torsión, después los amortiguadores y, a continuación, los muelles. Escucha, la unidad de control electrónico, ECU, regula la mezcla de aire y carburante del motor. Si configuras la ECU, podrás ajustar la potencia en cada rango de revoluciones y sacar todo lo que tiene el coche dentro. ¿Me entiendes? Óxido nitroso. ¡Eso sí que es la leche! El gas embotellado proporciona un aumento temporal de potencia al meter el gas frío en el motor.